¿Y que me inscriban? Adiós, carajo. Yo toca algo porque, coño, va a comer gobierno solo. El gobierno es de todo. El gobierno es de todo el mundo. Vamos a repartir esta vaina para todo. Va a haber muchas raciones aquí, ¿eh? Si es que estén preparados los habitantes de nuestro municipio, la gente de Caso Recursos, que esté atenta donde la estén dando. Según oí, la gobernadora va a mantener habilitado el comedor económico, donde se le va a estar regalando comida gratuita, puerco asado, comida especial, le van a ver ahora en Navidad en el comedor económico. Ahí van a traer que no sé cuántos furgones de pavo para hornearlo y dárselo a la gente en el comedor económico. O sea, que la gente que no tenga comida en Navidad, pues pase a buscar por el comedor económico su comida de Navidad, porque ahí va a haber comida buena, que usted no va a tener que cocinar en su casa. Ya, y eso está bien, felicito a la gobernadora por esa decisión. Yo no sé si la persona que me dio la información me está poniendo a hablar de mentira, pero yo estoy diciendo lo que esa persona me dijo. Y es de ello, yo debo de creerle. Es de la gente que hace comunicación al PRM. Ah, por otro lado, el senador va a tener varios furgones de comida para dárselo a la gente. Según hoy van a ver furgones en diferentes puntos de la provincia, en diferentes municipios, Cevicos, La Cueva, Fantino, La Vija, La Soledad, La Mata. El senador va ahora de viento en popa. De manera que, senador, lo felicitamos. De verdad, si usted va a hacer eso por la población, porque la población está llena de hambre, hay muchas necesidades, si usted va a hacer eso, yo soy de los primeros que lo voy a aplaudir desde aquí. Yo. También me informaron que Sadoki Duarte va a dar mucha comida en estas Navidades. Ya tiene contratado, creo que unos 50 puercos o cerdos horneados para regalarle a la gente, según me informaron. De igual manera, el diputado de Fantino va a tener unos cuantos furgones de comida para regalárselo a la gente pobre en esta Navidad. Atento a la gente, ¿eh? Estén atentos para que busquen su comida, porque nadie puede quedarse sin cena. Todo el mundo tiene que celebrar su Navidad y el gobierno se la va a garantizar. Ahora, igual también la diputada de Cevico, hoy no le voy a decir comelocrio, la diputada de Cevicos también va a tener mucha comida en esta Navidad para darle a sus seguidores. Yo espero que le dé a todo el mundo, a todo el mundo que le dé, diputada de Cevicos, dele comida a todo el mundo. No se ponga a estar seleccionando. De manera que si es así, como me han dicho, entonces las Navidades en la provincia de Sánchez Ramírez van a ser buenas por parte de los pueblos. ¡Ah! Se me olvidaba. Bienvenido a la Sala Ñeñé. Bienvenido a la Sala Ñeñé. Va a disponer de todos los pollos que tiene en su granja. Oigan bien, según la información que me dieron, va a disponer, bienvenido a la Sala Ñeñé, de todos los pollos que tiene en su granja. Lo ha dejado ahí para regalárselo al pueblo, para que pasen unas Navidades buenas. Coño, mira, me gusta eso. Me gusta eso. Me gusta esa información. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Hello. Hola, hermano, le habla José del sector La Estancia. Adelante, La Estancia.
Es para hacerle un llamado al flamante síndico que lo gastamos, que tiene esto en un abandono total. Y a pasar en Quitasueño y todos esos barrios, no te va a afectar cuando quiera. Y usted viene a la estancia, a un barrio que está tan cerca de la ciudad, y tiene un abandono que parece ni. Pero la estancia corresponde a Quitasueño. Sí, pero ese hombre es un irresponsable, hasta acá no viene. Le estoy haciendo llamado para que usted me ayude también con esa vaina, porque ese hombre es un irresponsable. Ah, bueno. A sacar Quitasueño, faltando el mundo, entonces la estancia la tiene abandonada, como que aquí no hay ciudadanos. Ah, parece que ustedes no votan por él. No, que lo estamos echando que venga en la campaña para esperarlo aquí sentadito. ¿Y que va a ganar otra vez? Sí, va a ganar. En Haití va a ganar ese maldito mono ya. Lo que venga a arreglar esta vaina, que no está muy malo para acá. Bueno. No podemos pasar la Navidad así como está esto. Bueno, ok. Atención al síndico de Quitasueño. Hoy nosotros estamos un insulto aquí. Ni decirle nada. Estamos en Navidad. No vamos a estar insultando a nadie. Vamos a buscar el avenimiento, a ver si los políticos de esta provincia se esmeran y ayudan a su pueblo. Al síndico de Quitasueño, que la estancia está intransitable. Señor alcalde o síndico, haga algo por su comunidad, que lo ha premiado dos veces ya con el voto. Llegue para la estancia. A veces esta gente pasa una Navidad tranquilo. Buenas. Entonces, señores. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está? Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Por favor. Así mismo, Ángel. Ve cogiendo los suavecitos para que pueda ver esta Navidad de bien y el 2023. Pero... sí. Oye, pero esa diputada de ese rico come mejor que tú, porque tú lo que comes arroz con huevo. No, ella está bien. Pero somos conformes, en la Navidad te dan arroz con huevo. Bueno, yo si no tengo nada que comer, me como mi arroz con huevo, porque ¿qué voy a hacer? Bye, querido. Bye. Yo me como mi arroz con huevo, porque yo le voy a decir una cosa. Ellos no hay mejor filete que el que usted tiene de frente al suyo. Y yo cierro los ojos, le digo que me lo den calientico, cierro los ojos y le entro a ese arroz con huevo. Ahora no hay aguacate, pues si hay aguacate eso es bueno. Un arrocito con huevo reboiteado. Y si me había una taja de aguacate, ¡ay mamacita! Y le entro y yo pienso que estoy comiendo filete como el que come usted. Como el que se comió usted a esta hora. A ver. De manera que... cada quien que se coma lo que tenga, pero los políticos ahora se van a aportar con la gente. Sí, va a haber mucha comida según ellos. Y yo espero que sí, yo creo que sí, porque ellos tienen un silencio de que para dar una sorpresa al pueblo. Pero ya a mí me lo adelantaron y yo lo estoy diciendo para que ustedes tengan la expectativa. Posteriormente me van a dar los puntos donde van a estar ubicados ellos dando esa comida para yo orientarlo por aquí para que ustedes vayan, para que no se queden sin ella, porque esa comida es del pueblo. Así que ya ustedes saben. Buenas tardes y nos veremos el lunes. Yo espero que el Todopoderoso me siga dando la oportunidad de interactuar con todos ustedes. Muchas gracias. Y nos veremos el lunes, si Dios nos lo permite.